Bueno, chicos, vamos a estar usando este glitter negro holográfico. Vamos a estar usando resina epoxi y vamos a usar este disco de llavero acrílico de 2 pulgadas. Es básicamente lo que vamos a usar, no vamos a usar nada más. Bueno, ya los tornillos y las anillas y la argolla para el llavero, pero como tal, los materiales solo eso. Simplemente vamos a mezclar la cantidad de glitter tanto como queramos. Entre más pongamos, pues más bonito nos va a quedar. Y vamos a distribuir nuestra resina en el llavero. Obviamente, antes de usar el llavero, no olviden retirar la capa protectora o el plástico que trae el llavero, ¿sí? Antes de aplicar la resina. Y simplemente vamos a aplicar la resina en el área que la queremos. Bueno, la vamos a dejar con la resina que nos queda. Vamos a hacer 2 corazones y vamos a hacer la letra que va a ser en un molde de letras pequeñas y dejamos secar todo hasta el siguiente día. Yo suelo dejarlo hasta el siguiente día. La resina va a tomar el lugar que nosotros queremos y siempre y cuando entre más espesa esté nuestra resina va a estar más en el lugar que queremos. Si en mi caso, por ejemplo, está un poco líquida, así que sí que se esparció un poco en el llavero, pero no está mal, me gusta realmente el resultado. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacer nuestra letra y, como les digo, vamos a dejar entonces hasta el siguiente día. Eliminamos burbujas, obviamente, con nuestra pistola de calor eliminamos burbujas y dejamos que cure nuestra resina. Bueno, chicos, ya ha secado la resina, ya ha curado, como ven, ya están listos mis corazones y mi letra. Ahora simplemente vamos a poner el vinil. En este caso, yo corté este diseño en Cameo 4, Cameo 4 Pro. Aprovecho de una vez para decirles a las personas que tienen Cameo 4 Pro y que les han dicho que no pueden hacer cortes muy delgados y pequeños. Bueno, pues realmente sí que se puede. Este diseño yo lo corté en Cameo 4 Pro y realmente son líneas muy delgadas y quedó perfectamente cortado. Bueno, simplemente entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro vinil. Y vamos a hacer entonces el armado o el montaje de nuestro llavero. Bueno, los corazones los voy a poner simplemente en la parte donde está mi resina. Puedo ponerle o pueden ponerle también una resina transparente encima del diseño. En este caso yo no lo voy a hacer por ahora, pero sí que pueden poner una capa de resina transparente y pueden pasar también un poco de resina por encima de los corazones si así lo prefieren. Digamos que si no lo hacen no está mal porque el vinil es bien resistente, así que no van a tener problemas.